Con la pandemia, la actividad turística ha quedado totalmente paralizada y eso ha implicado que muchos apartamentos turísticos y de corta estancia hayan empezado a ofertarse como alquileres corrientes. ¿Pero que haya más oferta de pisos significa que va a bajar el precio de los alquileres? En un contexto como el que nos encontramos, con mucha inestabilidad económica, más de 3 millones de trabajadores en ERTE, los datos del paro subiendo y un desplome de las previsiones de crecimiento, lo lógico sería pensar que el precio de los alquileres bajase. Sin embargo, hace unos días despertábamos con la noticia de que el precio del alquiler había aumentado en mayo. Por eso hemos querido hablar con Fernando Encinar, director de estudios de Idealista, para saber por qué está ocurriendo esto. El precio por metro cuadrado es un poco más alto, pero lo que ha ocurrido es que como ha entrado producto y parte de ese producto que ha llegado es un producto de mejor calidad, han hecho que el precio subiera un poco. Para conocer de primera mano cómo es buscar piso actualmente, hemos querido hablar con algunos jóvenes que se encuentran en búsqueda activa de piso. Creo que sí, ha aumentado la oferta de alquiler en las páginas web. ¿Y acaso hay más oferta de pisos, pero sobre todo relacionada con pisos que estaban antes en Airbnb y que han vuelto al mercado normal? Donde nosotras estamos buscando hay muchísimos. Sí, hay más oferta porque se han incorporado todos los pisos turísticos. Mira, yo llevo un año buscando piso y en todo este año no he visto lo que he visto en estos dos meses, que ha sido una variedad de pisos y de precio brutal. No he visitado ningún piso. Tampoco he podido visitar ninguno de los pisos que tenía vistos. Se cancelaron. Hemos visitado hasta ahora 8 pisos. Sí que he visitado varios pisos. Sí que me han ofrecido como visitas online. Uno me ofreció que él iba al piso y hacía una videollamada y me enseñaba el piso por videollamada. De hecho, ayer fuimos a ver uno que era tal cual un anuncio de Airbnb, hasta el punto de que le alquilaban con todo lo que traía, todo lo que había en la casa, se quedaba si alquilaba la casa. En el mercado del alquiler, lo que hemos visto es que ha habido una subida muy relevante de producto. Estamos hablando de más de un 50% de la base de datos. Pero como no se podían prácticamente pisar las casas, esa oferta ha seguido acumulándose y han llegado viviendas nuevas de alquiler. Por un lado, viviendas venían de las primeras herencias, de primeros divorcios o de primeras separaciones, pero sobre todo de viviendas que los propietarios van a necesitar liquidez de manera inmediata y prefieren alquilarlas. Por las inmobiliarias con las que hasta ahora he contactado, tampoco encuentro mucha diferencia a la hora de tratar ni más flexibilidad. La situación laboral se ha complicado, entonces pues el que tenga trabajo creo que tiene más o menos capacidad de negociación. Aunque la web esté a un precio que sigue siendo muy alto, en el trato personal con la inmobiliaria o con el propietario tienes un poder de negociación algo mayor. Justo antes del confinamiento iba a coger un piso, pero no pudimos ni siquiera a entrar y los del piso nos pedían la paga y señal y pagar ya la primera mensualidad del piso. Exactamente las mismas. Necesitas un colchón de entre 3.000, 4.000 o 5.000 euros en función del piso y de las condiciones que te pongan los propietarios. El precio medio sigue siendo prácticamente el mismo, con lo que no tengo más posibilidades de poder acceder a un piso que estaba fuera de mi alcance hace 6 meses. Al estar en una zona de costa, puedo decir que no he visto diferencia. Nosotros ahora estamos visitando ese tipo de pisos que antes no nos planteábamos ni siquiera visitar, porque es verdad, están más baratos. Punto a nuestro favor, y es que vamos a vivir con una persona más, con lo cual el alquiler total y la entrada y todo se divide entre 3. Ahora mismo creo que puedo acceder a muchísimos más pisos de los que podía acceder antes, hace 6 meses. Lo que nos encontramos durante el confinamiento por el lado de la demanda es que mucha gente ha descubierto que la casa donde vive no le gusta nada, que han primado muchos inquilinos la ubicación por encima de todo, y cuando de repente se han visto metidos o confinados durante 2 meses y medio en viviendas pequeñas o en viviendas que no tenían luz o, por ejemplo, en viviendas interiores, lo que hemos notado en el tráfico es que los primeros días del confinamiento la gente se dedicó a crearse un puesto de trabajo, a crear un pequeño despacho en la cocina, en el salón, donde podía. Y pasados esos primeros días, la gente empezó a buscar casa. ¿Pero qué problemas puede tener un posible empobrecimiento de las clases medias y un incremento del precio del alquiler? Para contestar a esta pregunta, hemos querido hablar con Jaime Palomera, doctor en Antropología Económica y portavoz del sindicato de Yogateres. Y antes ya sabíamos que el precio del alquiler y las condiciones eran abusivas. Ahora que los ingresos de una parte muy importante de la ciudadanía han bajado, obviamente esos alquileres ya no es que sean abusivos, es que son inasumibles para mucha gente. Por lo tanto, si ya teníamos una crisis de la vivienda grave, la situación es incluso peor ahora.
La patronal inmobiliaria, que son organizaciones que trabajan para proteger sus beneficios, están trabajando y presionando para mantener los precios artificialmente altos. Una de las cosas que han conseguido es que el gobierno del Estado, en lugar de regular el mercado y bajar el precio y ponerlo en sincronía con los ingresos de la gente, lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, vamos a dar ayudas al alquiler para que la gente pueda seguir pagando estos alquileres. Es decir, se le da supuestamente al inquilino, pero eso va a parar al bolsillo del propietario, y lo que hacen esas ayudas y subsidios es mantener y sostener los precios artificialmente altos. Lo que pueda pasar con la vivienda en el futuro depende realmente de decisiones políticas. Es un sistema que está definido por un montón de reglas y un montón de normas, y depende de quienes gobiernan, de los políticos, que el acceso a la vivienda sea asequible, sea estable, o que sea una jungla y que puedan subir el precio como les dé la gana, que te puedan echar cuando les dé la gana, que te puedan imponer honorarios abusivos. Es que te hacen pagar hasta el 10% de la anualidad. Es una barbaridad. Todo esto tiene que ver con una falta de regulación. Necesitamos hacer del vivir de alquiler un sinónimo de seguridad y estabilidad y poder proyectarse a futuro, tener un proyecto de vida, y no lo que es ahora, que es mucha inseguridad y precariedad para el inquilino. En España, más del 17% de las personas viven en alquiler y se prevé que esta cifra siga aumentando las próximas décadas. Por ello, es necesario que patronales, sindicatos y gobierno creen una mesa de negociación para que este sector en auge pueda sobrevivir sin descompensaciones. ¿Y tú? ¿Crees que hay alguna solución para el problema del alquiler? Déjanos en los comentarios tu opinión.